Hola, bienvenidos. En este vídeo decoraremos un cuaderno con hojas de colores. Es una manera muy sencilla de personalizar tu material escolar. Si quieres saber cómo lo he hecho, continúa viendo el vídeo. Para empezar, necesitarás un cuaderno, agenda, libro, lo que prefieras. También deberás tener a mano un perforador, pegamento, unas tijeras, lápiz y goma, un rotulador negro, una regla, un trocito de cartón y hojas de tres colores o diseños distintos. Si no tienes, puedes decorar folios blancos o utilizar hojas de revista y periódicos viejos, cualquier cosa que se te ocurra. Para comenzar a decorar, en primer lugar tendrás que tomar las medidas de la portada de tu cuaderno. Luego recorta un rectángulo de una de las tres hojas de color que tengan las mismas medidas que la portada. Este pedazo de papel lo utilizaremos como base para elaborar la nuestra. Después, con lapicero dibuja en su interior otro rectángulo, tan distante del borde como prefieras. El mío está situado a los 5 milímetros. Ahora recorta cuatro rectángulos, dos por cada una de las hojas de color restante. Cada uno de estos pequeños rectángulos deberá ocupar un cuarto del rectángulo interior. Es decir, como mi rectángulo interior mide 10 por 16 centímetros, cada uno de los rectángulos pequeños ha de medir 5 por 8 centímetros. Pégalos en la base con precaución para que queden bien ajustados al dibujo del lápiz. Ahora comenzaremos a decorar cada uno de los rectángulos. Yo lo he hecho en este orden, pero tú puedes hacerlo como prefieras. Para decorar uno de los rectángulos, haz confeti con ayuda de un perforador. Elige las hojas de color distintas al rectángulo que estés decorando. Pega el confeti con pegamento. Para decorar el segundo rectángulo, toma dos pedazos de papel de distinto color y de su misma medida. Luego, en uno de ellos dibuja dos tiras. Yo las he hecho de 0,5 centímetros de ancho. En el de otro color dibuja tres. Recórtalas y pégalas. Para decorar el tercero de los rectángulos emplearemos recortes en forma de corazón de dos colores. Para ello toma un pedazo de papel, dóblalo a la mitad y dibuja con lápiz medio corazón. Después recórtalos y pégalos como más te guste. Para decorar el último de los rectángulos utiliza dos recuadros de su mismo tamaño y superponlos. Luego dibuja sobre uno de ellos unas cuantas líneas en zigzag, como ves en las imágenes. Recorta después siguiendo el trazo del lapicero, sin separar ambos papeles. Luego pega alguna de las tiras sobre el rectángulo. Para acabar, puedes decorar algunos de los papeles para así dar mayor textura al diseño. Yo he decidido decorar alguna de las partes de color azul con puntitos de rotulador negro. Para finalizar, toma un pedacito de cartón del tamaño que prefieras. Escribe en él tu nombre o el título que prefieras. Después pega el cartón sobre la portada. Y por último, pega la portada sobre el cuaderno. Yo he utilizado pegamento en barra para fijarla. Como ves, es una manualidad muy sencilla, así que espero que te animes a decorar algunos de tus cuadernos siguiendo estos pasos y que me envíes una fotografía con el resultado. En próximos vídeos veremos otras técnicas para decorar cuadernos y libretas. Permanece atento. No te olvides de regalarme un like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que puedes seguirme por otras de mis redes sociales. Las direcciones las encontrarás en la descripción del vídeo.
Allí también te dejo un enlace con más manualidades. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!